Este es el nivel que más tiempo tardó en verificarse. En caso de que no lo sepas, para publicar un nivel de manera normal en Geometry Dash, primero debes pasártelo, al menos una vez en modo normal. Si quieres hacer un hard o un harder, esto no tiene mucha complicación. Pero la cosa se complica cuando quieres hacer extreme demons semi imposibles. Así que bueno, el que no se suscribe es YoloTroll y ahora sí, empezamos. Probablemente estás pensando en casos muy famosos como por ejemplo Bloodlust, que tardó más de un año y 100.000 intentos en completarse. Fue muy sonado en su época cuando el nivel era top 1, pero este no es el que más tardó. O como el caso de Abyss of Darkness, que tomó más de 4 años para ser verificado. O incluso Sakupen Circles, que tomó 6 años hasta que Diamond lo verificó. Pero realmente, Demon on Track es el nivel que más tiempo tardó en verificarse, con un total de 8 años y 5 meses. Desde que GW Illusion creó el nivel hasta que KPG Dylan lo verificó hace 4 meses. Y ahora ya sabes que ni esta es la verificación más larga, porque